están? Yo soy Caro y les doy la bienvenida a mi canal. Chicas, el día de hoy, como se pueden dar cuenta en el título, vamos a estar haciendo un maquillaje con mis productos favoritos del momento. Obviamente tengo muchos, pero traté de coger esos productos de maquillaje que he estado utilizando últimamente casi que a diario y pues recrear un maquillaje con todos esos productos que a mí me fascinan, aunque tengo demasiados, como ya les dije, pero son como los que más uso les he estado dando últimamente. En el video voy a estar utilizando productos tanto de marcas extranjeras como colombianas. En sí, como que no me caso con ninguna marca, simplemente han sido los productos que más he estado utilizando últimamente, así que yo espero que les guste mucho. Antes de continuar, los invito a que se suscriban si todavía no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones y dejen su dedito arriba para así saber que les gustó el contenido y YouTube se los siga recomendando y por supuesto nosotros sigamos creciendo en esta comunidad. Recuerden revisar la cajita de descripción, seguirme por mis redes sociales, en Instagram me encuentran como caromakeup13 y tips de belleza caro. Y ahora sí, no siendo más, vamos a comenzar. Bueno, chicas, acá ya me pueden ver carilavada. Les cuento que yo ya me hice mi preparación de la piel, obviamente, pero les quería mostrar que me apliqué esta cremita, que es una de mis favoritas del momento. Esta es de Nuskin y es la Agelock Radiant Day, que trae protector solar de 22. Y obviamente yo después de esto también me aplico protector solar, pero me gusta porque me deja la piel algo luminosa y es a mí como lo que me está gustando últimamente en cuanto a técnica de piel. Y bueno, yo ya hice todo ese proceso, pero también me gusta cuando me maquillo ponerme este suerito de Dolce Bella, que es el suero facial con filtro UV. Este trae colágeno y vitamina E. Les dije hace poco en un haul, creo que hice, no recuerdo mucho, pero les conté que lo iba a probar, que me parecía chévere. Huele súper rico, aunque a veces es un poquito fuerte el olor y siento como que me molesta. De hecho, me gusta mucho el acabado que deja mezclándolo con la base, pero en esta ocasión me lo voy a aplicar así porque no tengo como, no traje algo para mezclar. Entonces me pongo un poquito, pero yo lo que hago es ponérmelo como en las partes, o sea, como el borde de mi rostro, por decirlo así, no tanto acá en el centro, porque ahí es donde a mí me suele dar grasita. Entonces quiero verme luminosa, pero no en todas las partes de mi rostro. Y ustedes saben que a mí no me gusta usar mucho primer, pero digamos si voy a utilizar un maquillaje, o sea, si me voy a maquillar así como que necesito que me dure demasiado, si utilizo uno. Y me gustan mucho los de Benefit, entonces voy a utilizar este Professional, que es el Hydrate, porque es hidratante a la vez, entonces no me queda la piel digamos como tan mate, y solo lo pongo en la zona T, un puntico. Un poquito nada más en esta zonita, como para disimular los poritos, porque esto sí rellena poros y es lo que me gusta de los primers de Benefit. Obviamente todo depende del acabado que ustedes le quieran dar a la piel, pero a mí como no me gusta toda la piel mate, sino solamente esta zonita y rellenar, pues ahí con eso es suficiente. No me voy a aplicar la base todavía porque resulta que últimamente estoy obsesionada haciéndome las cejas como... con el jaboncito así tipo cejas orgánicas, y yo utilizo este jaboncito de You Can Be, que de hecho si ustedes están inscritas a mi próximo curso de maquillaje de diciembre, el Makeup Fest, o si no han, o si todavía no saben la información, acá en la cajita de descripción les dejo el número de WhatsApp para que pregunten. En ese kit les voy a incluir este jabón porque les voy a enseñar a hacer cejas orgánicas paso a paso. Pero bueno, hoy me las voy a hacer aquí rapidín porque la verdad esto toma algo de tiempo, entonces pues se haría demasiado largo el video. Pero entonces acá yo ya activo el jabón, me lo aplico. Hay que activarlo con cualquier producto líquido. Y pues después de que yo ya tengo como la formita de mis cejas orgánicas, ahí sí las relleno. Entonces por eso no me gusta todavía ponerme la base, porque si no esto me arrastraría todo, porque este jaboncito como que esto me va raspando la piel, entonces me quita la base. Hoy no las voy a hacer como tan digamos perfectamente o como tanto la técnica, solamente como peinármelas un poquito, que esto es lo que me gusta porque me las puedo peinar algo, ya que mis cejas son de ese pelo tieso que no se deja peinar con nada, entonces con esto pues. Entonces, como les dije, a mí me gusta, es más que nada, más que dejármelas súper orgánicas, es como peinármelas bien, que a mí solo se me peinan así con jabón porque mis cejas pues son todas rebeldes. Y ahorita sí me las arreglo, pero pues entonces, no sé, yo tengo como vicios o desorden en el maquillaje, me voy a ir digamos directamente a la base mientras se me seca un poquito esto y ya luego me las maquillo con la pomada. De base voy a estar utilizando la de Maybelline, la Super Stay, esta base
que pues tengo muchas bases favoritas en este momento, pero esta es como una de las que me he estado aplicando últimamente y me gusta mucho porque me deja una cobertura linda, no me la deja tan mate y pues me encanta. Yo soy la número 128 y la aplico con esta esponjita de Trendy, que es la que viene en corazón, que también me tiene loca. Me encanta el acabado que deja esta esponja y pues este es como mi combo favorito últimamente. Lo que más me gusta de esta base es que si quieres, pues, o sea, se puede graduar, digámoslo así. Si tú quieres más cobertura, te pones más. Entonces, cuando yo quiero a la piel así perfectísima, me pongo bastante y me queda, pero no se ve así como una máscara ni nada, se ve súper linda. Y esta esponjita, ni hablar, o sea, se ha convertido en mi favorita del momento en esponjas. Miren, se ve súper linda. De hecho, si yo quisiera más cobertura, puedo poner un poquito más o me la aplico con una brocha para que me quede más, como, sí, con más cobertura. Con la esponja siempre queda un poquito más suave, pero igual me encanta el acabado que deja. Entonces yo lo que hago es que con un poquito más, en las zonas que siento que tengo granitos, manchitas y así, me tapo. Porque últimamente me han dado granitos, los granitos del tapabocas. Y esa esponja es lo máximo por la forma. O sea, yo amo las esponjas biseladas con esta puntica y todo, son las mejores. Bueno, chicas, de corrector hay uno que me tiene muy encantado últimamente y es el Boing de Benefit. Lo único es que yo tengo el tono 5 que no es tan claro como me gustaría para iluminar. Entonces lo que voy a hacer es poner un poco, o sea, es claro, pero siento que me hace falta un poquito más de iluminación, si lo que quiero es eso. O sea, cuando quiero solo utilizar corrector de ojeras que no me va a maquillar mucho, me lo pongo solito y ya, pero cuando necesito iluminar me toca mezclarlo. Pero la verdad es que me encanta este corrector, entonces lo que voy a hacer es mezclarlo con un poquito de este otro de Tarte, que ese es un tono muy claro, es del 22N, y con un toquecito de este acá le pongo en las punticas. Con este ya lo puedo mezclar bien. Los dos me gustan mucho, lo que pasa es que el de Tarte es un poquito más pesado y se seca más fácil. También lo aplico con la esponjita. O sea, yo siento que con esta esponja puedo hacer todo perfectamente y por eso me encanta. En serio que es como la mejor inversión. Bueno, antes de sellarme esto, me voy a hacer ahora sí las cejas, porque yo también me las corrijo con corrector. Entonces, tengo varios productos de cejas que me gustan mucho, los lápices de Benefit, bueno, hay un montón de cosas, pero el betún que he estado utilizando últimamente es el de Mirelli, que, como les digo, de mis favoritos y aparte de los más económicos. En la cajita de descripción les voy a dejar la cuenta de Mirelli por si están interesadas en comprar. También les dejo un código de descuento, pueden comprar lo que sea, pero de mi favorito de la marca es este. Yo utilizo el tono, ay, no tiene acá, pero se los dejo en la cajita de descripción. Y me encantan, niñas, en serio que es súper, súper bueno. Entonces yo ya aquí lo que hago es como pasarme otra vez un poquito el cepillito, porque se me untaron un poco de base. Y pues ya me las defino súper bien. De hecho, cuando me hago cejas orgánicas, como todos mis pelitos se juntan, casi no me toca coger productos. Aquí he cogido lo mínimo y lo estoy poniendo solo como donde quedan huequitos, espacios, porque ya solo mis pelos son así de negros, entonces ya como que con eso los maquillo. Y obviamente el truco, el secreto, siempre yo lo digo, está en el momento en que nos las corregimos, las cejas, ¿cierto? Porque como que así quedan bueno, pero nos falta pulirlas y todo. Entonces por eso yo hago mucho énfasis en la corrección de las cejas y por eso es que lo dejo como hasta el final, pues ya cuando me la maquillo. Entonces me la voy a corregir y de paso voy a aplicar como primer este corrector de Beauty Glaze. Me dice, me voy a hacer primero toda esta cejita para que vean bien el proceso. Este corrector de Beauty Glaze, ese es en el tono, creo que es el 2, no recuerdo porque no tiene acá, pero si no estoy mal es ese. Es súper blanco, es maravilloso. Entonces este es el que yo me he estado aplicando últimamente, siempre como base de mis ojos, como prebase de las sombras. Así que me voy a corregir la ceja y de paso de una vez me aplico esto como primer. Entonces primero con un pincel pequeñito me la corrijo acá como bien la linecita. Yo trato de hacérmela un poquito más flaca, porque al hacer la ceja orgánica, pues mi ceja me queda mucho más gruesa. Y no es que me moleste, pero no sé, cómo me siento rara.
Y bueno, ya me lo aplico pues como en todo el párpado. Puede ser con un pincelito, con la misma esponjita, como quieras. Arriba también me defino un poquito, pero lo hago con la misma base, no con ese corrector tan blanco, para que no se vea raro. Entonces, como les dije, arriba también me pulo un poquito, pero con la misma base que me apliqué. Y me aplico encima el Gimme Brow de Benefit, que es un tono, es el 4-5, y me gusta aplicármelo como porque es más clarito, entonces para que la ceja no me quede tan oscura, como tan negra. Y listo. Uy, Dios, qué diferencia tan abismal. Wow. Acá me tengo que difuminar ahorita un poquito, pero yo espero que ya esté bien seca. Bueno, chicas, ahora sí voy a sellar esto. Tengo dos polvos favoritos, y es el de Sammy y el de Laura Mercier. Obviamente Sammy muy económico, Laura Mercier muy costoso. Entonces voy a utilizar el de Sammy porque yo sé que está, pues la mayoría de ustedes son colombianas y lo conseguimos más fácil. Y me gusta aplicarlo con una brochita así sueltica. Esta es de Lula, es la KL201. Y este polvo no es mi favorito del momento, sino de hace mucho, pero pues como que no he encontrado otro por el momento que me enloquezca. Así que este es el que voy a aplicar. Y lo pongo como en las zonitas, en la zona T y en las ojeras. Lo que me gusta de esta brochita es que como es muy sueltica, entonces me ayuda a que la piel no me quede como tan mate, como tan maquillada con polvo. ¿Sí me entienden? Que esto sea solo un sellado por ahí suavecito express. Y en el resto, ya sin ponerme más, me la paso así suavecito. Chicas, como les comenté, yo no soy muy amante de los bronceadores, contornos y eso, pero normalmente tengo dos favoritos, y es el de Sammy y el de Benefit. Hoy voy a utilizar el Hoola de Benefit porque es uno que me gusta mucho, el color me encanta. Entonces me voy a hacer algo suavecito, como simplemente para no verme tan plana y darle un poquito de dimensión al rostro. Y listo. Oigan, y normalmente cambio mucho de rubor favorito, me gustan muchos, pero esta vez, si vieron en mi video de maquillaje de Miniso, les conté que este rubor me gustó mucho. Es el tono, ay, ¿dónde está? El número 4, y me ha gustado demasiado, en serio. Entonces este es el que voy a aplicar porque es como un coralito, a la vez rosadito. Ahí se fue la luz. No, no se fue la luz, simplemente se me apagó el aro. Ah, no me diga que se me fundió, auxilio. Ay no, qué rabia, voy a terminar de aplicarme este rubor y ya veo cómo soluciono eso. Este arito me salió como más malo, por Dios. Si a ustedes no les gusta mucho el iluminador, este rubor ya tiene como un toque luminoso y se ve súper bonito. Me veo rara, como manchada acá porque se apagó la luz de ahí, pero bueno, ya voy a organizar eso. Esperen un momento. Aquí dándome un break porque en donde vivo les dio como por prender una manguera de esas súper potentes lavando bicicletas, escuchen también, no, Dios mío, o sea, en serio que esto me tiene un poco preocupada porque honestamente siento que en la única hora que no hay mucho ruido es ya muy tarde en la noche y ahora estoy cansada para grabar. Ni modo, si no me puedo esperar a que terminen de lavar las bicicletas para seguir grabando. Entonces, bueno, chicas, voy a seguir con el iluminador. El que he estado utilizando últimamente que me tiene fascinada es este de Kohl, aunque ya tengo uno también favorito, pero luego lo dejaré para otro video. Este es el de Kohl, es el número 1, creo, sí, ese es el más claro. Oigan, y en serio, qué iluminador tan divino, no tiene escarcha, para las que me preguntan, es una cosa preciosa, es marca colombiana, entonces, mejor dicho, yo estoy encantada. O sea, súper parecidos a los de Anastasia y a esas marcas pues así súper top y costosas. Y bueno, así ya hemos finalizado la parte del rostro y voy a seguir con mis ojitos. Les cuento que yo en el diario no me maquillo mis ojos, ¿cierto? Pero, y paletas de sombras tengo muchas que me encantan. Así que fue difícil escoger una favorita y lo que hice fue que, como hace poco les mostré que me llegaron muchos productos de Engol y probé como una de las paleticas chiquitas que es esta, la Donut Worry. La probé así como por, ay, me voy a maquillar algo rapidito y me encantó. Entonces dije, voy a utilizar esta en este video porque me gustó muchísimo. Miren lo hermosa. O sea, y son colores que tú te puedes hacer algo súper sencillo o algo más fuerte. O sea, mejor dicho, encantadora esta paleta. Y pues voy a hacerme maquillaje con esta. Me estoy pasando nuevamente la
la esponjita porque se me había cuarteado, porque yo no sellé la zona de los ojitos, la dejé así, me gusta más. Entonces voy a empezar utilizando este color de acá que se llama Strawberry, que es un rosado súper clarito mate. Y con un pincel de difuminar lo voy a poner aquí en todo el huesito. Me gustan mucho las sombras de esta marca porque son colores que se dejan construir, o sea, tú puedes ir cogiendo de a poco, se dejan trabajar, difuminar, y si los vas queriendo más oscuros, tomas más sin que se afecte el trabajo que ya has realizado, o sea, son súper chéveres. Voy a hacer lo mismo con el tono yogur, que es súper parecido, pero es más como moradito, más lila. Entonces lo voy a mezclar un poquito. Le voy a dar un toquecito más fuerte con el tono cherry, que es este de acá, como un magenta. Aunque a mí me gusta así como para el día, pero pues digamos que hagamos algo que valga un poquito la pena, pues. Me lo voy a poner ya en esta esquinita de acá, como en la esquina externa, y lo voy a ir difuminando. Ahorita lo difumino, pero lo que estoy haciendo es como saturando acá esta esquinita. Y con el pincel que utilicé primero voy a difuminar acá el borde. Y le voy a poner un toquecito del tono más fuerte, que es el Blackberry, que es súper fuerte. Y voy a hacer lo mismo acá donde puse el anterior. Si ven, trato de ponerlo como a toquecitos, no arrastrándolo tanto. Oigan, yo no sé en qué momento esto pasó de ser un maquillaje sencillo a esto. O sea, no sé, pero bueno, el caso es que me apliqué de una vez un poquito acá abajo en él, o sea, me corrí como con la misma brochita, me la fui extendiendo hasta el párpado inferior, y obviamente esto todavía hay que trabajarle mucho porque este tipo de colores, pues si no los utilizamos bien, parece que nos hubieran dado un golpe. Así que voy a mezclarlo, voy a utilizar este tono waffle, que es como un doradito, un cafecito, para que no me quede como tan morado y tan rosado. Entonces voy a utilizarlo en toda esta zona con el dedo. Lo voy a aplicar con el dedo, chica. Me gustan estas sombras, aplicarlas con el dedo, porque siento que, no sé, pigmentan más, se ve más bonito. Y me lo subo un poquito hacia acá, como hacia el arco de la ceja. Y el tono Grape, que es un moradito también satinado, voy a tratar de cogerlo, a ver, una brochita, como con una brochita de difuminar, para que no pigmente tanto, y lo voy a poner como por aquí al final para que se mezcle un poquito con el otro y como ir tapando un poco lo que haya quedado de marcación. Estos finales, digamos, todas estas partes siempre las difuminamos con una brocha grande y limpia para que nos quede el difuminado infinito. Pero de todas formas yo voy a utilizar un poquito de polvo, polvo suelto, para hacerme la corrección, y lo voy a poner acá abajito como para tratar de, digamos, limpiar un poco. Y mientras, entonces lo que voy a utilizar es que me voy a delinear con negro. Y tengo dos negros favoritos. Les cuento que estoy obsesionada con este lápiz de Miniso, que es el doble, que trae un delineador en plumón para hacer pues delineado normal, el cat eye, y un lápiz negro en gel, súper bueno. Pero hoy no me voy a hacer cat eye, entonces voy a utilizar este de Engel también que me mandaron. Ese sí es solo un lápiz negro, es súper negro, y lo voy a utilizar para la línea de agua. O sea, de hecho este es más negrito que el de Miniso. Wow, o sea, es impresionante. Ese es el momento en donde yo ya empiezo a llorar, ya me empieza a dar alergia, o sea, una cosa horrible. Abajo solamente me voy a difuminar así un poquito
con una brochita así súper chiquita. Para eso son ese tipo de brochitas, como para difuminar bien acá. Voy a esperar un poquito el baking, ahora hago eso. Mientras, les voy a contar qué de pestañina, pues no sabía cuál elegir porque tengo muchas favoritas. Entonces voy a elegir esta de Miniso, que me ha gustado mucho, que es la Fiber Plus Fiber Mascara. Me gustó mucho por varias razones, a ver. Primero, deja las pestañas largas. Y segundo, me gusta que cuando me las voy a retirar, o sea, cuando yo me baño, me gusta porque se va cayendo, pero no así como se caen todas las pestañinas acá, sino que parece que fuera como pedacitos de pegante. Entonces se va cayendo solita, como si fuera un chiclecito. Me encanta. Y entonces para mí es como todo satisfactorio quitarme. Yo hace tiempo estuve una pestañina así, creo que era de L'Oreal, y me gusta mucho, mucho que me la pueda quitar así de fácil. Entonces, pues, es una de mis favoritas del momento. Ah, bueno, y sin contar que me encanta el aplicador, la forma, o sea, es súper bacana. Como que esas fibras que se pegan ahí, aparte que te las dejan larguísimas, miren eso. Y eso que ahí ustedes no pueden notar tanto porque tengo maquillaje súper fuerte, entonces se pierde. Pero cuando yo me la aplico así sin nada de sombras, es espectacular. Entonces esas fibras como que se van pegando ahí, eso es lo que se quita súper fácil. Ay no, este aro, nos jodimos pues. Se me apagó esta luz, pero me voy a acercar un poquito para que vean cómo se ven de largas las pestañas. Oigan chicas, les cuento que se me estaba olvidando algo súper súper importante que últimamente ha sido también mi favorito, y son estas sombras líquidas de la marca Ushas, y pues son una cosa espectacular que le dan un toque al maquillaje divino. Esta es la 03, entonces la voy a estar utilizando también con brochita así, no directa porque si no queda demasiado. Entonces de la brochita cojo un poquito y lo voy aplicando. Ya se me va a hacer más difícil porque me puse pestañina, entonces lo voy a poner así a toquecitos para que esto quede mucho más brillante. Esto se me convirtió de un momento a otro en un maquillaje de gala, no sé a qué horas, pero bueno, así soy yo. Ay, ¿me voy a hacer algo sencillito? No. Y cuando me digo que me voy a hacer algo así súper guau, me hago algo sencillo, o sea, ¿quién me entiende? Y bueno, por ahora me quedan faltando las pestañas. Voy a utilizar unas de Angle, que esta la verdad sí es primera vez que las voy a utilizar, entonces no sé qué tal. Voy a utilizar estas de Angle, son las 3D04. Bueno chicas, después de pasar esta crisis alérgica al maquillaje que siempre me da, voy a continuar ya con los labios. Voy a estar utilizando este labial que me encanta porque es el Power Lips y trae un lado del color del labial y un lado de un brillo totalmente transparente. Y ustedes saben que últimamente estoy obsesionada con aplicar el labial y luego encima el brillo transparente, los labios se ven divinos. Entonces este es en el tono, ya les digo, Tenaz. Súper lindo. Entonces voy a tomar agüita antes de aplicarme esto porque ya quedó que no puedo hacer nada. O sea, me encanta porque es súper suave, entonces no es como súper mate, sino más bien como hidratante. Miren, me estoy poniendo otros aretes porque como que este maquillaje definitivamente amerita algo pues como muy elegante. Y los otros también me gustaban, pero siento que, ay, güey madre, ahorita me voy a peinar bien. Ya voy. Entonces me estoy poniendo estos súper, súper elegantes que tengo, que de hecho pensaba ponérmelos así solamente como para cuando uno hace este tipo de maquillajes. Y acuérdense que me faltaba el brillo que se me hizo el labial, acá está. Entonces miren, ya se secó, entonces ahora sí me pongo el brillito transparente. Obviamente lo pueden dejar así, pero a mí me gusta con brillo. Y vean que el labial no transfiere nada, o sea, no se pega ahí ni nada. Ay, Dios, se me va a descargar la cámara. Bueno, chicas y chicos, ahora sí hemos terminado este maquillaje que me encantó. O sea, la verdad no tenía ni siquiera idea de lo que iba a hacer porque yo juraba que me iba a hacer un maquillaje de día, sencillito. Pero con la paleta pude jugar como con más cositas y pues bueno, esto fue el resultado. Acá me hice un intento de peinado. La verdad es que yo no me sé peinar, honestamente yo creo que ustedes ya lo saben. Pero me hice un moñito, una moñita bajita y así como que igual que el pelo quede así alborotadito. A mí no me gusta como los peinados tan
están prolijos, digámoslo así. Entonces, este es el resultado final de este maquillaje. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que en la cajita de información o de descripción les dejo todos los productos que utilicé en el video, información importante, otros videos que a ustedes les pueden interesar. No olviden suscribirse, dejar su dedito arriba, déjenme sus comentarios para saber si les gustó o no el video. Recuerden también que ahí les dejo la información de mis redes sociales, por allá me pueden seguir por Instagram. Y pues nada, chicas, espero que les haya gustado mucho. No siendo más, les mando un beso y un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!